была моя богата. Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos virtualmente para platicar de cine, para hablar de cine mexicano. Y la provocación ha sido el FICUNAM en su edición 2021 con su sección Ahora México, que programó 11 películas mexicanas. Aquí están sus autores y autoras y gente que participó en las películas. Vamos a hablar de este cine mexicano a la manera en que el propio FICUNAM ha propuesto hablar de cine desde hace muchos años. Un primer tema que nos provoca es hablar de cine sin separar el documental del cine de ficción, sin hacer estas fronteras que en el mejor cine contemporáneo se han ido borrando cada vez más, para fortuna de todos. Y hablar de cine, hablar de películas, independientemente de que se definan como ficciones, estrictamente hablando, o como documentales, o como híbridos, con metodologías y formas de narrar que mezclan los dos ámbitos. Es cine, las 11 películas de las que estamos ahora hablando y que empezaremos a tratar varios temas con sus autores y autoras, son cine porque utilizan el lenguaje del cine, que es elíptico, asociativo, emocional, visual, y que le propone al espectador un viaje temporal y espacial. Hablar de cine y hablar de estas películas nos lleva a ya no crear tampoco fronteras, por ejemplo, y hablaremos más adelante de eso, fronteras en los presupuestos. Antes se suponía que un documental tenía que ser mucho más barato de hacer que una ficción, o de las metodologías de trabajo, ¿no? Hablaremos también las metodologías de trabajo propias de la ficción, propias del documental, y la manera en que se han ido mezclando. Hablaremos también de los personajes, porque quedó muy atrás ese documental. Digo, todavía existe y está horrible, pero no es el caso de ninguna de las películas de las que vamos a hablar. El documental que propone personajes, que tiene una narrativa, que los personajes documentales son verdaderos actores naturales, así como en el cine de ficción hay actores naturales que creemos completamente. Y sobre todo la manera de atrapar, de cautivar al espectador con diferentes narrativas en las que no sabemos dónde está el límite de lo documental, de lo ficcionado, y eso es un enorme placer para el espectador. En este sentido, tenemos aquí 11 directores y directora, creo que, hay una directora y una sonidista de otra película. Algunas son documentales, hablando en términos estrictos de los que queremos borrar. Por ejemplo, está con nosotros Rodrigo Reyes. Rodrigo Reyes, que hizo 499, que es una película que mezcla espléndidamente una ficción con un personaje traído del siglo XVI que llega a las costas de Veracruz y recorre. Hace de nuevo el recorrido que hizo con Hernán Cortés siglos atrás y redescubre un México muy golpeado, capturado con técnicas documentales y con una fotografía exquisita, preciosísima. Es como un ejemplo muy claro de esta mezcla de lenguaje documental y ficcionado. Entonces está con nosotros Rodrigo Reyes, está con nosotros Eloísa Díaz, que... 10, ¿verdad? Eloísa 10, que hizo el sonido del documental, estrictamente hablando, La Mami,
que es esta película que narra la vida de estas mujeres, bueno, narra momentos de estas mujeres en un antro de la Ciudad de México muy conocido, y que tiene también dos personajes de una fuerza, la propia Mami y otra mujer de Tijuana, personajes con una fuerza y una, se le quedan uno grabados en el alma y en el corazón como la mejor ficción, que realmente tiene personajes que te llegan hasta lo más profundo y no olvidas, pues jamás, ¿no? Y la Mami tiene eso, aunque las técnicas también son muy, muy documentales en el seguimiento de las cosas. Tenemos también la película Cosas que no hacemos, está aquí Bruno Santamaría, que está por aquí también, sí, que también tiene un personaje, me olvidé el nombre de tu personaje, con todo lo que lo quise, pero ¿cómo se llama? Dayanara, o Arturo, o Ñoño, le dicen. Ajá, preciosísimo, preciosísima, que te roba el corazón, que lo quieres para toda la vida, que lo acompañas en su definición a lo largo de toda la película. También es un documental, es un personaje real, creo, pero es absolutamente también una película que borra totalmente los límites de la ficción y el documental, y es cine puro. Está Los Fundadores, una película de Tijuana, que aquí nos acompaña a Diego, su director, que tú mismo actúas en la película, y también es una mezcla, hay cosas ficcionadas, pero evidentemente hay cosas que no lo son, y eso es enormemente placentero. Tenemos también El Compromiso de las Sombras, de Sandra Luz, que también nos acompaña, que sigue a esta mujer trans rezandera de la Costa Chica, que también es un personaje hipnótico y una forma hipnótica de narrar la historia a través de rezos y rezos y rezos interminables que lleva a cabo esta mujer, y te abre todo un mundo. Tenemos las ficciones, más ficciones puras, como Blanco de Verano de Rodrigo Ruiz Patterson, que también está aquí, con actores profesionales. El Chavito ya nos lo contarás, a lo mejor el Chavito no era un actor profesional, no lo sé. La mamá y el novio son actores muy conocidos y están absolutamente naturales, creíbles y entrañables, ¿no? Está Estanislao, la película de Alejandro Guzmán, que también es una ficción, con unos personajes muy fuertes. Ricochet, con este personaje también muy, 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 que te va adentrando en la historia y en su crisis y en su dolor profundo, y lo acompañas con ese dolor hasta el final, una película también muy entrañable. ¿Y qué harás cuando Dios muera? Está con nosotros Hugo, una película muy atrevida, muy fuerte al empezar, con un estilo del que también hablaremos, y que también te da la sensación de estar con personas reales, no con actores, sino haber entrado en la vida de una pareja de una manera muy íntima, ¿no? Muy fuerte. Hay otra que no tiene un personaje como tal, pero el personaje es la Ciudad de México, y es un personajazo, la película de Carlos Rossini, que también hablaremos de ella, que siendo también evidentemente documental sobre la ciudad, pues es totalmente narrativa de la manera más audaz que uno se puede imaginar. Los plebes son estos chavos que trabajan para el narco en Sinaloa, de cortas vidas, y que te roban, te parten el alma, ¿no? Te parten el alma, y que no se pueden salir, como alguno de ellos dice en algún momento de la película, no se pueden salir de eso en lo que se metieron, ¿no? Y bueno, es documental también, pero muy narrativo, muy moderno, en fin. Ahora sí. ¿Quién quiere hablar primero de esto, del tema de los límites o de hablar de cine y ya no estar separando, tender a eso entre el cine documental y el cine de ficción? Tú, Rodrigo Reyes, porque tú lo hiciste fuertísimo. Vale, pues es un placer estar en conversación con todos ustedes, todas y todas. Y bueno, yo siento que sí, de alguna manera la realidad es la que nos llama a tratar de buscar otras soluciones, ¿no? Con 499, yo creo firmemente que de alguna manera estamos documentando un fantasma real, un fantasma del imaginario colectivo en México y América Latina, ¿no? Este conquistador, el Coco,
¿no? De la historia mexicana. Entonces, en ese sentido, se vale ficcionalizar algo que ya existe, ¿no? Y creo que todos estamos, de alguna manera, usando las herramientas del cine para no limitarnos, ¿no? Porque de alguna manera es o sea, no por ser panfletario, pero es muy colonialista, es una mente muy colonialista decir esto es ficción y esto es documental, porque al final estamos haciendo películas con recursos reducidos, no competimos con una mega producción de Hollywood, y entonces hay que recurrir a las ideas, ¿no? Y creo que las ideas nos liberan y ayudan a renovar el cine, ¿no? Yo disfruté mucho eso con 499, de decir vamos a salir con estas herramientas de los lentes anamórficos, del lenguaje de la ficción, pero las vamos a usar en la realidad. Para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? De no quedarme encasillado en estos patrones, ¿no? No sé, entonces celebro mucho el trabajo de todos ustedes y creo que estamos escarbando una vena muy interesante y muy profunda. Eloisa, ¿qué nos puedes contar tú de la mami, de estos personajes y de este seguimiento casi ficcionado, pero totalmente documental? ¿Cómo ves tú también estas barreras o límites o fronteras entre el documental y el cine de ficción? Bueno, un saludo y de verdad un gusto estar en esta conversación. Yo soy la colada, porque en realidad la directora, que es Laura Herrero, está en este momento en rodaje, no podía estar. Entonces, bueno, me invitó a representarla. Y voy a hablar un poco también como desde la mirada de Laura, ¿no? Creo que ella sí está en esta línea de no, digamos, ¿cuál es esa división? ¿Cuál es esa línea divisoria? ¿Cómo se van esos límites entretejiendo? Creo que en el caso de la mami, el acercamiento, el rodaje, sí está muy cercano al documental. O sea, fueron jornadas completas, muy como en línea de cine directo. Y el dispositivo narrativo, la forma en que Laura propone contar la película de la mano de Lorenzo Mora y de Ana Pfaff, es muy cercano como a un relato más ficcionado. Mucha gente tiene la sensación de que la película está completamente escrita y armada, pero en realidad son horas y horas y horas en ese baño de grabación, de conocer a las chicas. Y creo que ese conocimiento y esa cercanía que logra Laura para poder justo armar este dispositivo narrativo tiene que ver con el proceso que ella hizo, ¿no? O sea, 5 años tomó esta película, 2 años y medio le tomó poner la cámara por primera vez en ese baño, y todo el trabajo previo fue acercarse, conocerse y tejer esa intimidad entre mujeres en un baño que también tiene como, bueno, eso, límites y bordes, o sea, como fronteras muy claras, ¿no? ¿Quién es de dentro, quién es de fuera, quién es parte de esa gente que llena el Barba Azul, quién es turista, ¿no? Y creo que justamente Laura lo que intenta hacer es romper esa barrera y esa frontera de no ser la turista, de no ser esa mirada tan foránea que va a contarla, ¿no? Conocerlas, relacionarse, vincularse y desde ahí ya luego poder, bueno, con eso, con tantos años de conocimiento, poder pensar narrativamente la película, ¿no? Entonces sí, creo que ahí también en el caso de la mami, ese límite sí está jugado, está buscado y en una idea así de búsqueda y de exploración para jugar. Sí, muy, muy asumido, ¿no? Para llegar al resultado que espléndido que llegaron. Estamos hablando de películas espléndidas, ¿eh? Preciosas, 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 que si no las han visto en Ficunam, ya hablaremos de cómo seguirles la pista después. Igual quería hablar contigo, Diego, de los fundadores, que también uno percibe que todo este trabajo en este lugar donde se hacen puertas, que ocupa mucho de la película, en el que uno aprende muchísimo de la fabricación de puertas, de los tipos de puertas, de la forma de utilizar una serie de herramientas, que es el personaje que tú mismo interpretas, y la otra historia. Eso, ¿cómo lo asumiste? Porque evidentemente es una historia ficcionada, la historia de amor, el gusto del otro personaje por la chava, en fin, todo eso, hay algo de ficción,
pero hay mucho documental. En tu caso, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste allá en Tijuana? Creo que esta cuestión como de tener elementos reales con elementos de una ficción, tiene que ver con los intereses formales que me interesaba explorar, ¿no? Y también con el cine que llevo rato consumiendo, que me gusta, ¿no? La mayoría del cine que veo justo es como que cuestiona estas fronteras, no están definidas y se borra, ¿no? Se erosiona esta frontera estricta. Entonces, la verdad, yo al momento de hacer la película no había conceptualizado bien como qué es lo que estaba haciendo. Entonces, ya después de que la terminé, me puse a pensar como, me topé con ciertos como conceptos, ¿no? El concepto de la autoficción, que es un término que yo no conocía. Entonces, yo creo que la película funciona de esa forma, como una suerte de retrato de autoficticio, pero pues como utilizo elementos de mi vida diaria, pues yo sí trabajo en ese lugar, yo sí estudio en la UABC. Entonces, digamos que fue una cuestión de intentar crear una ficción a través de experiencias de propias, ¿no? De primera mano. Alejandro. Pues en mi caso muy particular, que es propiamente una ficción en todas sus letras, lo que pasa generalmente es que, bueno, uno tiene un guión, tiene una guía, ¿sabes? Algo en, lo que uno, digamos, aprendió en la escuela es que uno tiene un librito y entonces trata como de adecuar la realidad a lo que tienes en este escrito, ¿no? Lo más que se pueda. Y como yo traté de alguna manera de abordar este proyecto, a diferencia del primer proyecto que era un poquito más, siguiendo ese librito, pues un poco más by the book, era como, en lugar de transformar la realidad para adecuarla al guión, era más bien transformar el guión para adecuarla a la realidad, pero justamente durante el proceso de preproducción y producción. Como tomar el material de alguna manera que tienes a la mano y utilizarlo, pero en el momento, ¿no? Y no sé si pasa mucho, digo, aquí con mis compañeros que también en el momento que hacían un documental, como que me llama mucho la atención. Es decir, si en el guión decía que la película sucedía, por ejemplo, en una casa, en una mansión, en la colonia Juárez, vamos a decirlo así, pero de repente yo me encontraba, o el presupuesto me permitía para un taller o una fábrica de telas, y yo tomo la decisión de, en lugar de hacerlo en una casa, lo hago en una fábrica de telas porque aporta otra cosa diferente a la atmósfera de la película, pues la tomo, pero entonces voy transformando un poco lo que ya estaba escrito o lo que ya tenía de alguna manera como pensado, planeado. Y como que un poco fue siempre así la filosofía a la hora de abordar por lo menos este segundo proyecto que hice yo, en el sentido de que no traté de cambiar la realidad, sino más bien lo que tenía escrito se adecuaba a la realidad. Y así cambié un montón de escenas y cambié un montón de diálogos y cambié un montón de cosas y me llevaron a otro lado y a otra película también. Entonces, digo, no sé, me llama mucho la atención, digo, sobre todo con los compañeros documentalistas que finalmente pues ellos trabajan con la realidad y también van trabajando como sobre el momento, ¿no? Y no hay como un guión escrito, o no hay unos diálogos escritos, sino simplemente van como esto, tomando pedazos. O, no sé si en el caso de los plebes, que no he visto los plebes, pero me imagino que va un poco por ahí también, de que tienes la realidad y también vas construyendo la película. No sé si en el momento, o había una guía, o más bien cómo fue como su experiencia. Lo pregunto porque yo soy un plebe, yo soy Sinaloa también. Le respondo. Sí, por favor. Sí, bueno, con los plebes, o sea, sí fue un reto porque pues si eran chavos que pues son gatilleros, ¿no? Entonces estaban trabajando activamente. Entonces, lo que hicimos con Emanuel es especular como qué tipo de escenas podíamos tener con ellos, ¿no? O sea, que fuesen realistas. Y pues básicamente nos mudamos al lado de ellos. O sea, Emanuel, digo, me ayudó a conseguir una casa a 2 cuadras
pues, digo, o no dos cuadras, en el centro de este, pues, ejido, que es como un nido de gatilleros, ¿no? Y entonces siempre estábamos como una especie de, como de ambulancia, ¿no? Estábamos así esperando que nos dijeran, digo, como además la premisa era no grabar nada de lo que ellos hacen, o sea, porque puede ser un... O sea, primero ya eso está de sobra en el blog del narco y en muchas otras películas, y además, pues, no queríamos ser testigos de más, ¿verdad? Entonces era, bueno, cuando estos chavos regresen de trabajar, de sus tours, que nos avisen, nosotros vamos allá a filmar, y pues habíamos hecho una lista de 20 cosas en las que los podíamos ver haciendo, ¿no? Cosas muy sencillas como uno de ellos jugando Counter-Strike. No, obviamente hubo conversaciones previas en las que nos decían lo que le gustaba hacer Counter-Strike. A otro le encantaba ir a casa de su mejor amigo a fumar cristal y cuadrar planes que nunca se daban con chavas, ¿no? Entonces, pues, teníamos estas escenas y estábamos el tiempo de espera, y cuando uno de ellos nos decía, oye, ya estoy descansando, Emmanuel y yo veíamos las escenas que pudiésemos grabar con él, y pues según eso íbamos con él y esperamos que se grabara, o sea, estabas muy a la disposición de ella. Emmanuel, ¿sí quieres agregar algo? Sí, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que nos están dando. Para, es la primera vez que yo incursiono en todo esto, en esta manera del arte. No estudié cine, soy de acá, de Culiacán, de Sinaloa, entonces para mí es bien importante y es súper... no sé, me llena mucho de emoción y de euforia el poder estar con ustedes, el poder escucharlos. Yo estuve viendo los títulos y traté de estar leyendo las reseñas y todo ese rollo, porque me llena mucho de emoción, ¿no? Y hablando de esto de la creatividad, de la separación que hay entre lo que es una película y un documental, o como se podría decir, yo que estoy de este lado, que no estudié, no tengo ese librito, les puedo decir que el crear una idea, el tomar, decía alguien ahorita, trabajar con lo que tenemos, que nos va cambiando muchas veces el guión o la guía que tenemos, ¿no? En este caso, Eduardo y yo no teníamos ningún guión preparado así como tal. Teníamos una guía así objetiva hacia donde queríamos llegar. Lo primordial era no mostrar absolutamente nada que tuviera que ver con algo que nos comprometiera primeramente nosotros por nuestra seguridad y por la seguridad de ellos, ¿no? Pero sí el poder... definir o el poder decir vamos a hacer esto nos da la ventaja de crear, y el crear yo creo que eso es arte, y pues separarlo de una cosa o de otra pues no deja de ser arte, pues. Entonces, en tanto a los plebes, nosotros trabajamos mucho con la naturaleza, trabajamos mucho con lo que nos daba la naturaleza. Si la naturaleza nos daba un spot o nos daba un escenario que nosotros pudiéramos trabajarlo y que nos fuera suficiente para el objetivo que queríamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza también te da, o lo natural también te da un escenario en donde te puedes poner mucho en riesgo, demasiado, a la hora de estar filmando esto, ¿no? En nuestro caso también fueron celulares con los que grabamos nosotros. Entonces eso también nos permitía como esa empatía, o no sé, como que ellos se relacionaban mucho con el celular y dos jóvenes que andaban allí buscando un poco el peligro o mostrar un poco el lado humano. Entonces, yo creo que no había un guión, pero sí había un objetivo claro, pues. Y la naturaleza nos iba dando todo lo que íbamos ocupando. Ahí, por ejemplo, Emmanuel, recuerdo esta escena que hicieron, en que este chavo, justamente el que hablas de que tiene una novia en cada colonia, pero que pues nunca las vemos, y más bien pareciera ser que las novias lo batean constantemente, da la impresión, aunque él asegura tener una novia en cada colonia, pero ese personaje, no recuerdo su nombre, hay un momento en que nos va a explicar cómo, siendo 5 plebes los que tienen que enfrentar a 30 opositores armados en una... asunto en el que se vio liado, y le facilitaron, me imagino que ustedes le facilitaron los soldaditos de plástico.
Entonces, recrea el enfrentamiento en cómo, además, obviamente heroico, además el personaje es así, ¿no? Tiene novias en todos los, y obviamente 5 acabaron con 30, y lo, nos lo demuestra con un elemento que les proporcionaron ustedes, ¿no? Soldaditos de plástico, y él recrea cómo fue posible que ellos, incluso sin disparar tanta bala, como dice el hombre, el joven, pudieron batir a los demás y hacerlos huir, ¿no? Ustedes estaban siempre con eso, como pensando qué le podían proponer para trabajar en una escena como esa. Sí, claro, siempre, creo que también es bien importante como en esta parte de, okay, tenemos esta escena que pudiéramos hacer con él, ¿no? En este caso, Eduardo y yo ya habíamos pensado sobre muñecos, sobre cositas que pudieran también como él pudiera jugar con ellos, ¿no? Entonces, cuando sale esto, Eduardo y yo en una plática que tuvimos con él, estábamos platicando y no estábamos grabando esa plática, estábamos solamente en un tiempo de descanso y de pronto él nos empieza a platicar esto, ¿no? Y después de eso, Eduardo y yo hicimos la trama de todo esto y recuerdo que anduvimos ahí buscando y para nosotros poderle proporcionar eso y que él pudiera hacer esa escena que realmente sí pudiera ser hasta un poco demasiado ficticia, ¿no? Porque sí, es este héroe de 5 contra 30 y todo este rollo, pero al contarlo con estos elementos, estos pequeños juguetes, creo que eso le da mucho, mucha vitalidad y terminas al final de cuentas entre dudando y creyendo lo que dice, pero nunca se va esa imagen, ¿no? De los soldados de juguetes. Pues esto me lleva a lo que les propongo. Ya estamos hablando de otros temas que me proponen, lo que yo quería proponerles como el segundo bloque, que es hablar mucho más puntualmente pues, del proceso de trabajo creativo, del cómo hicieron sus películas. Yo tengo ahí como muchas ganas de preguntarles muy puntualmente a todos ustedes varias cosas. Me vino a la mente, para abrir este segundo bloque, me vino a la mente una frase que le leí alguna vez a Julián Herbert, el escritor, y que decía, siempre me cuesta trabajo despedirme de una historia. Entonces, quiero preguntarles eso, si les costó trabajo despedirse de sus historias. Hay algunas que me atraparon de tal forma que me imagino que como autores y autoras de las películas, pues debe haber sido difícil salirse de allí, ¿no? De tan demandante que es. Quisiera que habláramos del tiempo, de cuándo tomaron ciertas decisiones, cuándo tomaron la decisión de que Ciudad sería en blanco y negro, cuándo tomaron la decisión, ¿fue una decisión predeterminada o lo encontraron después? ¿Cuándo le quitaron la música a los que bailan la cumbia? ¿Desde el principio lo tenías claro? O sea, la quitaste y la hiciste poderosísimo hacia el final de la película, los bailadores de cumbia en el centro sin música, ¿no? Que se vuelven pues casi aztecas en lo que queda de Tenochtitlán, es otra cosa. ¿Cuándo se toman las decisiones? ¿Las toman en rodaje? ¿Las toman, ya nos hablaste un poco de eso tú también, Alejandro, las toman en rodaje, las toman en la edición, las toman directamente? Uno toma de repente decisiones intrépidas en la misma postproducción con la película ya editada. Y varias cosas que vi me llevaban a querer saber cuándo fueron las tomas de decisiones. Creo que justo el cine del que estamos hablando, el cine que ustedes representan, este cine que elige Ficunam, es el cine más libre en estos sentidos, ¿no? Donde todas estas formas de abordar el proceso creativo se pueden dar. No sé, por ejemplo, yo abriría este bloque contigo, Rossini, que nos platicaras, porque también, volviendo al asunto también un poco de la ficción, Ciudad es un documental cuidadísimo, preciosísimo, con una estética así, de verdad, me regresaba yo a ver algunos planos de tanto que los disfrutaba. O sea, como que yo decía, esto es para clases de planos cinematográficos preciosísimos. O sea, todo lo contrario de un documental que está hecho así como a como se pueda, sino todo era absolutamente cuidado, previsto, exquisito, puntual, y sin embargo era la ciudad y el caos de la ciudad, ¿no?
Entonces, por ejemplo, te preguntaría a ti esto del proceso creativo. ¿Cuál fue el proceso creativo en Ciudad, en tu película? Gracias. Saludes a todos. Volviendo a lo que decías, María, la toma de decisiones es... Y en una película sí, es como cada decisión es un pasito más a no saber qué chingados estás haciendo, lo cual es complicado. Pero bueno, así es. El blanco y negro es una decisión primitiva en la película, muy primitiva. Y tiene que ver en motivos, sí, muy claros, formales, técnicos, y otros también que tienen que ver con la naturaleza de la relación con las imágenes. Cuando digo que tiene que ver con motivos técnicos, tiene que ver con algo que es el lenguaje, que es complejo, que tiene millones y millones de, en cada plano de métodos para conectarse con el espectador. Y una de las preocupaciones que yo tenía con la película es cómo hacemos para no hablar de la sociedad de consumo involuntariamente. Entonces, una de las cosas era borrar los colores que ya son casi un trademark de esta gente que nos ordeña mes a mes nuestro dinero. Entonces, había que borrar un poco esto. La otra tiene que ver con que efectivamente tengo una relación con el blanco y negro desde joven, que tomo fotos y como la imagen más barata era blanco y negro en alguna época, se reduce a eso y después viene el asunto de que vamos a hacer varios filmando y necesitamos alguna manera de unidad. Nunca esta película fue planteada como pequeños cortitos, nunca. Siempre fue una película armada por varias cabezas. Entonces, mis colegas co-realizadores, que son los directores Maya Godet, Nuria Ibáñez, Julio Hernández Cordón, León Felipe González, el editor, también otro cineasta increíble, José Miguel Enríquez, el diseñador sonido, y la música de Daniel Hidalgo y de Galo Durán, pues había que hacer que todo confluya en un solo espacio. El croma vino a ser una solución rápida, pero al mismo tiempo con muchos desafíos. Después apareció esta película que se hizo con dinero estatal y luego le pusieron de Netflix, esta que se llama Roma, y ya tuvimos mucho miedo de hacer otra película con un blanco y negro y que nos empezaran a asociar, porque teníamos la decisión tomada hace muchos años y fue terrible eso. Y nada, el blanco y negro sobrevivió. La decisión radical hubiera sido el día que vimos accidentalmente la película color y nos encantó también. Accidentalmente la vimos y fue un descubrimiento total, porque la filmamos en blanco y negro, digamos, en set veíamos blanco y negro, en montaje veíamos blanco y negro, y de repente un día vimos a color y fue complejo. Y ese es el primer set más básico de toma de decisiones. El proceso creativo fue mucho más complejo, fue un proceso con alguien que tuvo una idea e invitó a mucha gente a que destroce su idea de diferentes maneras, porque creo que es la mejor manera de que una idea evolucione y de que algo que es una especie de encuentro con un monstruo abstracto que le decimos ciudad, cobre una forma mucho más justa y más real, ¿no? Alejado de la subjetividad única de un autor o de la idea de un artista o de que el cine es arte o que vamos a trabajar para un montón de cosas que yo medio le vengo rehuyendo al asunto a eso hace rato. Y tratando de promover un poco más una relación más con la película, como sí, digo, todos los que estamos aquí creo que admiramos mucho el cine. Y me gusta esta capacidad de crear un espacio nuevo y un tiempo nuevo en el cual uno se sumerge y está en otra realidad que no se esperaba en ese momento. Entonces, invitar a todos mis compañeros a ese ejercicio y olvidarnos de la historia de una película que tenga una historia, de una película que haya que seguir personajes, de que el diálogo es el motor del avance de los sucesos y más crear un universo, esa fue la premisa. Como comprenderás, fueron discusiones eternas de las cuales aprendimos muchísimo. Es brutal. Lo de la cumbia, efectivamente, es una gran discusión hacia el proceso de la post. Porque
Es un espacio muy familiar para mí desde la infancia, la fiesta de la cumbia y la fiesta, desde que llegué a esta ciudad, la fiesta callejera fue algo de lo que más me gustó. Yo no tenía idea de que había lugares donde no se había extirpado eso, lamentablemente ahora está extirpado. Y la fiesta callejera me parecía muy importante y León Felipe, que es un tipo con un poder de reflexión muy grande, empezó una discusión que duró un par de meses sobre cómo hacemos para que esto esté ahí sin volverse la postal que se ha hecho de ese asunto tan fuerte, ¿no? La idea de la fiesta sonidera en el DF ha servido para ilustrar con diferentes niveles de profundidad las cosas. Entonces, llegamos al punto en donde yo dije, ok, la fiesta se queda porque es la fiesta, porque es la calle, porque es el brote. Y ahí empezamos a buscar métodos de abstracción. Lo mismo pasó en la secuencia de la marcha. La secuencia de la marcha, después de muchas maneras, porque creo que es la secuencia que más nos ha costado entender en dónde entra y cómo sale, es complicadísima porque si la dejabas lineal y transformas ese discurso lineal en algo que se queda ahí, empezabas a tener sentimientos que iban en contra de la película y en contra de lo que la marcha misma propone. Entonces, el proceso formar de destrozar el discurso fue un proceso que hubo que empezar a picar piedra y un proceso de post, porque sí, era la única manera en que íbamos a sobrevivir, a terminar de salir de ese momento y salir dignamente y que ese momento represente lo que tiene que representar en relación al espacio. Pero bueno, por ahí va. Y fíjate que esto que mencionas de la marcha, que es marcha de mujeres contra la violencia a las mujeres, es acorde a toda la propuesta, sumamente vanguardista, estética, poderosa de toda la película, pero es muy respetuosa. Creo que en mi opinión lo lograron, es muy respetuoso el tratamiento a las voces de estas mujeres, al enojo de estas mujeres, a la desesperación de estas mujeres, armonizándolo con todo la propuesta formal de la película, que te hace ver la ciudad de una manera que yo nunca la había visto, a pesar de que amo esta ciudad por loca y la he visto miles de veces y la vuelvo a ver, pero la película me la propone de otra manera y eso lo adoré. Y la misma marcha y la presencia de estas mujeres fue tratada de una manera también muy poderosa estéticamente, pero con mucho respeto. Entonces, sí, los felicito. No estaba fácil. No estaba nada fácil. Entiendo ahora. Todavía no es fácil. Queremos seguir mejorándola. Y quiero ver. Quiero ver la pregunta de cómo abandonas la historia. No sé. ¿Cómo abandonas la historia? Es difícil abandonar las películas. Pero bueno, y eso. La edición no se termina, ¿no? Dicen, la edición no se termina, se abandona. No tienes más remedio que abandonarla. Pero me encantará algún día verla también en color. Un día si la tienen por ahí. Tenemos una proyección pendiente. Bueno, y bueno, en las antípodas del proceso de trabajo creativo, el proceso creativo de ciudad del que estabas hablando y el que tanto se disfruta en tu película, está la propuesta de Sandra Luz, que es absolutamente diferente, ¿no? Tú, Sandra Luz, además, como directora y fotógrafa, decides seguir a tu personaje, que tiene una presencia hipnótica. O sea, ver a esta mujer trans, sus movimientos, su forma de vestirse, su tremenda voz, es realmente como entrar en un rezo, que es lo que ella hace toda la película. Es la rezandera y reza y canta y reza y canta y reza y canta, y decidiste irte con eso, ¿no? Con verla rezando y cantando, y bueno, es muy mandona, también da muchas órdenes a todos alrededor, lo cual ya le da un toque también como de personalidad, ya me quiero imaginar quién es esta mujer. ¿Cómo tomaste esas decisiones? ¿Cuándo fue que dijiste, la voy a seguir rezando y cantando en toda la película con mi cámara y sin que nunca se sienta que estoy intrometiéndome, ¿no? Una cámara que se adentra dentro de todo de una manera muy, muy poderosa. Cuéntanos un poco, Sandra. Bueno, primero es un gozo estar compartiendo con ustedes, escucharles, y sí, es muy bello este espacio.
de la nueva normalidad. Y bueno, volviendo un poco a la pregunta inicial que lanzabas, María, de cómo nos despedimos de las historias, creo que me uno a lo que Rossini mencionaba, que no sé. Yo llevo 15 años en una misma comunidad, en el mismo pueblo, y no pienso irme. Entonces, y de alguna forma esas historias también te van construyendo para ser la persona que eres, ¿no? Y se van quedando contigo en muchos niveles. Y bueno, el compromiso de las sombras es realmente el corazón de la película o la estructura o los andamios en los que navegamos. Fue el ritual, que es un novenario, que se parece mucho a los rituales fúnebres que conocemos en el país. Pero sí, justo la decisión de irnos con Lisbeth, pues es la que... Es porque en el pueblo ella dirige esos rituales, ¿no? Entonces, de repente, en edición, creo que hubo una gran reflexión y resignificación de las imágenes. Con Lucrecia Gutiérrez trabajamos muchísimo, un año de edición. Y justo Lucrecia me decía, es que, ¿qué voy a hacer con tantos rezos, no? Y fue muy bello ir también descubriendo como todas las capas en las que aparentemente son solo rezos y cantos, ¿no? Pero hay mucha profundidad, siento, detrás de ese canto y esas entrelíneas de los rezos. Y fue una decisión que se tomó desde la concepción de la peli. O sea, creo que nunca... Eso siempre fue muy firme. Yo lo que quiero es hacer este seguimiento al ritual y esta construcción de atmósfera que va más hacia lo sensorial, ya a nivel formal, con todo el equipo. También trabajé con José Miguel Enríquez, que también trabajó con Rossini, y fue muy bello también trabajar con pensar el sonido desde el rodaje, desde antes del rodaje. Entonces, siempre la apuesta fue por esa... creo que la palabra que usas me gusta mucho, María, de una cosa hipnótica, ¿no? Entonces, sí es como trasladarte desde donde estés a ese pueblo por una hora y media, a ese lugar, a ese ritual. Y esa era la intención siempre, o siempre fue la intención, pues, ¿no? Entonces, pero creo que en edición fue cuando realmente empezamos a poder sintetizar toda esa sensorialidad que estábamos buscando. Con esto que explicas, pues sí, uno va sintiendo efectivamente además lo que sucede, y digo, yo no soy religiosa, ni mucho menos, pero la película sí transmite esto de que el muerto no se va a poder ir mientras no le reces esta otra cosa, y que mientras no le jalen las patas de cierta manera, no va a haber manera. Y hay un momento en que dices, pues sí, hay que seguir ayudando a que se vaya, ¿no? Que finalmente todo este proceso, ¿no? Ayudar a que ese muerto, por todas estas rituales, puede irse finalmente, ¿no? Y si acaba uno sintiendo que efectivamente ahora sí se va a ir el muerto, ¿no? Aunque uno no sea creyente. Y bueno, sacas un tema que me porque me están aquí indicando el tiempo, que abre para que sigamos hablando de esto, pero también de lo que para mí era el tercer, mi propuesta del tercer bloque, pero ya se ha tratado mucho. Ciudad es un ejemplo espléndido. Decimos mucho que el cine es un trabajo colectivo, ¿no? Lo decimos constantemente. Pero yo quiero saber el cómo exactamente. Ya Rossini nos decía el cómo, porque yo decía, ¿cómo? Con Maya Godet, con Nuria, con Julio, ¿no? Además, tremendos directores y directoras con una fuerte personalidad, la tuya no se diga. ¿Y cómo, no? Y bueno, León Felipe, que es de antología, lo adoro y es tremendísimo, ¿no? En sus ideas y en su tenacidad. Pero eso, el cine es un trabajo colectivo. Incorporemos esta charla a eso. ¿Cómo manejaron ustedes lo colectivo? ¿Cómo se dio? Por ejemplo, Rodrigo de Blanco de Verano, Ruiz Patterson, porque hay tres Rodrigos en esta mesa. Pero Rodrigo Ruiz Patterson, me interesa muchísimo cómo te entendiste con Sarasvati, con Bati, con la fotógrafa. Las imágenes de tu peli son tremendamente hermosas, o sea, no pueden ser más hermosas. Sabe cómo ponerle la cámara a tu chavo protagonista,
al mundo que lo rodea, a este lugar que es su refugio. Está todo trabajado con un cuidado de la imagen. ¿Cómo te entendiste tú? Evidentemente es tu propuesta de imagen. ¿Cómo te entendiste tú con tu fotógrafa? ¿Cómo fue este proceso colaborativo con Sarasvati? Me encantó tu película. Cuéntanos. Hola a todas y todos, es mi primera intervención, así que me presento y muchas gracias por la invitación. Es un gran honor compartir este panel con todas y con todos ustedes. Tal vez esa sería una pregunta más bien para ella, tal vez. Pero bueno, Sarasvati es una persona que creo que es la persona que más le gusta la película, incluso yo diría que más que a mí. Fue una persona que hizo un ejercicio se involucró en todos los procesos de la película, desde el guión, el proceso de casting, cuando se casteó al chico principal y demás, ¿no? Y celebro muchísimo esta conversación porque creo que en México se discuten muchísimo las películas temáticamente, pero a veces no tanto de manera formal, ¿no? De la forma de las películas, ¿no? Y bueno, en el caso de Blanco de Verano, es una película que... Bueno, es una película muy íntima, muy existencialista, donde yo soy una persona que creo que el ser humano se hace a sí mismo a través de sus acciones y de las consecuencias de sus acciones. Y bueno, eso, a partir de ahí está construida la película. A mí me, tal vez es bastante convencional, pero me interesa muchísimo el cine de personajes y de las relaciones humanas, ¿no? De lo complejas que pueden ser, donde... no hay ni buenos ni hay malos, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco el mantra de esta película, que al final pues, se trata sobre el final de la infancia, ¿no? Infancia es una palabra que etimológicamente quiere decir la imposibilidad de hablar o el que no habla, ¿no? Entonces, en esta fase de nuestras vidas donde vivimos todo este cúmulo de emociones complejas por primera vez, si no tenemos voz, pues de qué manera lo expresamos, ¿no? Entonces, es una película sobre la represión, sobre estas emociones como la dependencia emocional, sobre los celos y cómo si no sabemos lidiar con ello, cómo lo expresamos, ¿no? Entonces, formalmente creímos que la mejor manera de contar esa película pues era a través de los rostros de los actores, ¿no? Creímos y confiamos que eran... los rostros de los actores, los que contaban el drama que sucedía en esa historia. Y entonces subordinamos toda la parte formal, incluido el arte, el sonido y demás, en tratar de adoptar una narrativa en primera persona del protagonista y pues tratar de darles la mayor libertad posible para que los actores pudieran relacionarse y que, bueno, como bien dijiste tú al inicio, el protagonista es un chico sin experiencia actoral, con dos actores con muchísima trayectoria y tratar de encontrar una comunión entre estas dos escuelas, ¿no? Y en cuestión del trabajo de Sarasvati, pues creo que fue por ahí, ¿no? Estaba todo completamente subordinado a esta libertad. La locación donde sucede la mayoría de la película también nos imponía como limitación, porque era muy, muy pequeña, ¿no? Muy reducida. Si bien creíamos que dramáticamente una invasión a una casa se vuelve más dramática si esta invasión sucede en un espacio reducido, donde los materiales propios de la misma construcción... es más dramático si invaden tu casa cuando tú puedes escuchar qué sucede detrás de las paredes, ¿no? Entonces, tomamos esa decisión, pero bueno, obviamente tenía ciertas consecuencias, que era pues encontrar nuevos planos y nuevas dinámicas de movimiento en un espacio tan reducido. Y bueno, nada, el aspecto de la película que es reducido, pues era para encuadrar caras y sacar todo lo demás de la atención del espectador, ¿no? Básicamente, podría seguir hablando de esto, pero bueno, ese es, digamos, como el mantra primordial que se habló con los departamentos y con la colectividad del crew, ¿no?
Fíjate que esto que comentas me lleva también a Ricochet, la película del otro Rodrigo, Rodrigo Fiallega, que tienes este personaje, no sé qué es, sueco, danés, alemán, no sé qué nacionalidad tiene y en qué idioma habla, pero este personaje bondadosísimo, yo como espectadora mujer, digamos, lo veía el transcurso de este personaje y me parecía un hombre sumamente entrañable, ¿no? Un hombre delicado, cuidadoso, amoroso, puntual, cómo lleva su propia enfermedad, ¿no? Cómo se sube en su moto, cómo arranca su moto. Cada detalle de este hombre era todo una persona en paz, bondadosa, dolida por muchas razones, y al final es feroz, ¿no? Y es feroz en un plano que me encantó, cuando, no sé si la vieron, no quiero estropear la película para nadie, pero un momento en el que camina por una calle de manera frontal a la cámara, al que le quitó al hijo, ¿no? A esto que le simboliza su gran pérdida, y decide doblar a la otra esquina, alejarse, pero se queda el plano y no, regresa, ¿no? Regresa con el desenlace que tiene la película. Son decisiones formales que tú tenías desde el principio. Estamos mezclando ya proceso creativo con trabajo colectivo, con todo, pero me interesa mucho. ¿Cuál fue tu proceso de planeación de este cambio espectacular de tu personaje hacia el final de la película? Que sin embargo lo crees totalmente, ¿no? No tampoco es que no está para nada. Entiendes perfecto este cambio, ¿no? Bueno, antes que nada, igual, gracias por la invitación. Bastante afortunado de estar con estas películas impresionantes de las que he visto. La verdad es que está increíble y sentirme parte de este pequeño grupo es como un verdadero privilegio, ¿no? Lo digo de verdad desde el fondo del corazón. Y entrando a lo que dices, pues tuvo un proceso muy raro esta película porque la idea como tal, que además... Entrando a esta cosa de la mezcla del documental con la ficción, parte de una historia real que sucedió en Argentina. Entonces ya hay una base de realidad, digamos, en la película. Un poco el pretexto luego fue traerlo a México justamente y plantarlo en la zona rural de México, pensando en también ser francos y retratar lo que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas de las decisiones que aunque en guión estuvieran de algún modo, ¿no? Que era un poco lo que decía Alejandro, al llegar al lugar, pues cambiaba, porque parte del espíritu de la película era ser leales a esa realidad. Entonces, por otro lado, tiene un proceso muy largo la película, se escribió hace muchos años, entonces llevó unos 8 años empezar a encontrar la financiación, obviamente en 8 años, pues uno ya se hace una idea muy clara, tal vez de una cierta película, incluso ya tal vez con ciertos planos que tienes como muy, muy, muy pensados. Pero bueno, todos aquí hemos hecho cine y sabemos que la realidad del cine, a lo que más le gusta es destruir tus planes, entonces es empezarte a adaptar un poco también a las circunstancias. Sin embargo, este periodo de preproducción que tuvimos, tanto con Martijn, el actor, que es holandés, y que incluso el personaje cambia, se llamaba de otro modo, y lo cambiamos el nombre para que además tuviera el mismo nombre del actor, que creo que además era un buen juego, porque Martijn, y es Martín en español, pues se prestaba bien a de repente esta cosa de ser el extranjero, pero que vive en México y es parte de la comunidad. Entonces, tanto con Martijn como con Natalia, que es la fotógrafa, pues hubo obviamente sí un trabajo como muy, pues de mucha introspección, de realmente pensarlo. Un poco la idea siempre fue, en la medida de lo posible, pues tener una cámara más bien, pues que observara, muy estática, como realmente plantarse ahí y ver lo que sucede. Entonces había un juego, pues de la puesta en escena con la puesta en cámara, donde poner la cámara para que lo que sucede en el cuadro se suceda sin tener casi que mover la cámara, salvo muy pocas ocasiones, y cuando se movía la cámara, en la mayoría de las veces era con intentar darle una intención particular, justo para romper esta cosa tan estática que había tenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es mucho el trabajo de los departamentos, y que creo que es un poco lo que decías también de esta cosa de
de la colectividad del cine, ¿no? A mí, en lo personal, siempre me da un poco de repelús cuando la gente dice, mi película, ¿no? No sé, a mí particularmente el cine me parece que esa cosa ególatra de mi película, pues no funciona. O sea, sí, hay películas que hay directores que han hecho una película, ellos son los que la han dirigido, fotografiado, todo, pero incluso así, siempre hay algo de la realidad misma que estás fotografiando, que estás representando o de la gente que te comenta de la película que hace que cambien tus ideas y que vayas mutando, y sobre todo si eres suficientemente inteligente, me parece, para tomar los comentarios de la gente que te funcionan. Entonces, en ese sentido, creo que sí es algo completamente colectivo y que es muy fortuito la gente con la que colaboras puede cambiar completamente la idea preconcebida que tú tenías de cierta cuestión de la película o ciertos elementos o del yo el mismo o regresando a eso que dice Alejandro, de repente el lugar que escoges para filmar o el lugar que la producción te permite por presupuesto o por tiempos filmar puede cambiar completamente la atmósfera y la concepción de la película misma o de una escena. Entonces creo que en ese sentido esa compaginación del trabajo es lo que hace que el cine se vaya formando. En ese sentido, y hablando también del proceso creativo, me gustaría que Hugo nos contara de qué harás cuando Dios muera. ¿Cómo también en el proceso se tomaron las decisiones? Porque este estilo formal tan arriesgado que decidiste, este de tener, ¿no? Poner pausas en la imagen, aunque el sonido siempre continúa y recuperas, va tan bien con el tedio del personaje. Es tan eficaz para sentir el mismo hastío que siente y la misma forma en que tu personaje principal, este joven hombre que está verdaderamente desgastado en la vida, esa decisión formal, ¿cómo la abordaste? ¿Era algo predeterminado? ¿Lo descubriste después? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntame. Gracias, María, y pues gracias a todos. Estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, todo eso pues ya se había planeado un poquito, pero sobre todo eso de las fotos fijas fue naciendo en la postproducción, ¿no? Porque me empecé a dar cuenta que pues quería remarcar realmente pues la pesadez de este personaje, ¿no? Sobre todo esto, pues estos recuerdos, toda esta idealización del amor, de esta relación pasada, pero sobre todo que se fuera imponiendo realmente también los recuerdos malos, ¿no? Todos estos problemas. Y pues bueno, creo que va fortaleciendo todo esto en esta historia pues oscura, ¿no? Sobre el desamor, ¿no? Y pues bueno, también otro elemento que también fue muy importante y que se fue descubriendo conforme se iba pues, haciendo la película era, por ejemplo, el director porno, ¿no? Y el actor porno. Originalmente, pues iba a ser un actor y de hecho, pues había poco presupuesto y pues como que ciertos actores no querían. Entonces estuve a punto de hacerlo yo, ¿no? Y dije, pues bueno, yo me voy a rifar y yo voy a hacerle como que el director porno. Pero afortunadamente un amigo me recomendó a Gerardo Delgado, alias El Diablo, que pues él tiene una casa productora de cine porno gay que se llama Mecos Films, ¿no? Entonces pues lo contacto, empezamos a platicar y pues bueno, él me dice, mira, yo tengo una serie de varios actores chicos que pueden interpretar al actor porno. Entonces estábamos platicando y me encantó su personalidad, nos llevamos muy bien y pues le dije, oye, ¿por qué no te gustaría a ti participar en la película y que tú seas el director porno? Entonces pues bueno, le encantó y pues ya en rodaje realmente pues había una guía, pero agarré el guión y lo tiré prácticamente y le quité la cámara al director de fotografía, Alejandro Santiago, y se la dimos a Gerardo, ¿no? Entonces le dije a Gerardo, pues tú filma este casting, esta parte de escenas sexuales como tú diriges en el cine, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se fue dando también ahí en rodaje y pues fue fluyendo, ¿no? Todo esto como,
como Gerardo dirige cine porno. Eso es muy poderoso al inicio de la película, sin duda, y está muy bien interesante saber que le diste la cámara a él, pero luego cuando lo vemos hacia el final, cuando lo conocemos y vemos su labia impresionante para agenciarse de actores y la forma en que prácticamente seduce a esta chava para que se anime a ser actriz porno, yo dije, ¿qué actorazo? Y no, pues claro, es que era el mismísimo que sabe perfecto cómo brillarse a la gente, pero es brutal verlo, brutal. Tuvo, qué interesante saber el proceso. Y sí, me imaginé que era una decisión de postproducción que me parece importantísimo, o bueno, disfruto mucho hablar de esas cosas porque a veces hay gente que cree que las cosas todas están predeterminadas o que el guión es el eje de todo y que el guión es una película. Y realmente haciendo cine sabemos que no, que el guión es apenas el punto de partida, que a veces incluso uno lo abandona, como también decía Alejandro y varios de ustedes, y que realmente todo el proceso de hacer la película hasta el último momento, hasta que uno tiene que abandonarla con resistencia generalmente, todo cuenta en la película que uno va a tener, ¿no? Y sale aquí otro tema que era otro bloque que quería proponerles por tiempo, también podemos mezclarlo y seguir hablando de esto, es el asunto de cómo lograron hacer sus pelis en términos de producción. Obviamente, y pues ahora que estoy en el cine, pues quiero entender bien muchas cosas para hacer las cosas bien. Y me fijaba mucho, pues, cuántas películas eran de Foprocine, la gran mayoría, nuestro Foprocine, que perdimos. Y me partió el alma. Pero muchísimas Foprocine. Focine tiene que convertirse en un Foprocine lo más rápidamente que podamos. Pero bueno, es otro asunto. Muchas eran de Foprocine, muchas, había, me parece, dos o tres películas con recursos de Ficine, de recurso fiscal, que también me interesó mucho porque Ficine normalmente ha dado dinero para películas muy comerciales, muy convencionales, y se ha hecho un gran esfuerzo para que el dinero de Ficine esté en la diversidad de las propuestas cinematográficas, y aquí había la prueba, ¿no? Porque la tuya, Alejandro, era una propuesta de Ficine. ¿Qué otra tenía Ficine? No me acuerdo. Pero había alguna otra por ahí que también tenía dinero de Ficine. Sí, ah, la tuya, Rossini, sí. Entonces me encanta que Ficine también, y es parte de lo que estamos queriendo construir. Vi que estaban también los créditos de Tribeca, de Sundance, de Ambulante, por supuesto. En el caso de tu película de Tijuana, Diego, vi que hiciste fundraising, ¿no? Que buscaste fondos con la gente. No sé si también tuviste algún apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California, pero bueno, creo que estaría muy, muy padre también hablar un poco de dónde sacamos el dinero para hacer las películas. ¿Cómo armamos estas producciones? Cuéntenme, ¿quién me quiere contar? Tú, Rodrigo, de 499, cuéntame, ¿cómo fuiste armando tu espléndida película? Pues sí, yo creo que justamente Foprocine fue clave para ya terminar la película y creo que el gran reto de muchas películas híbridas como 499 que juegan con la forma es el desarrollo, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de recibir fondos de Tribeca, de un fondito que ya desapareció junto con el Instituto de Tribeca, como sabemos, y luego Sundance nos ayudó también. Pero la producción se hizo con una beca Guggenheim que recibí yo hace tiempo y yo me había guardado como una porción de esa beca y al ver que no entraban apoyos, pues decidimos usarlo para hacer el rodaje de la película y también hubo coproducciones con empresas que pusieron la cámara y los lentes, ¿no? Entonces, como que tuvo que ser una apuesta un poco para demostrar el concepto y después empezaron a caer los fondos, ¿no? Que creo que es parte de la problemática cuando quieres empujar. Me imagino que no soy el único proyecto que tuvo que autofondearse de alguna manera para demostrar su concepto, ¿no? Pero ya cuando teníamos material y teníamos escenas, fuimos a mercados de cine en Nueva York, a otro mercado en México, que organizó IMCINE, y entonces empezó a mover la película y empezó a hacer clic, ¿no? Pero como que siento que hace falta
un poco de impulso para esas primeras etapas con proyectos muy arriesgados que necesitan un poquito para demostrar que no estamos locos y los conceptos sí van a aterrizar bien. Totalmente. Fíjate que sí me hacía pensar, pensando también en los consejos evaluadores de los fondos, en la gente que dictamina y que con un trabajo muy serio y muy, muy, muy solidario, tratan de apoyar las mejores películas y los mejores proyectos con los fondos públicos. Pero con tu película me daban ganas de tenerla a la mano en algún momento para argumentar que mucha gente tiene que abrir sus mentes y darse cuenta que el guión no es todo. Yo me imagino que ver un guión en el que dice un hombre del siglo XVI es arrojado por las olas a las playas de Veracruz, recoge su casco, se acomoda su armadura de conquistador y empieza a caminar. Y justamente es lo que nos decían. Yo me imagino que los consejos dirían, no, esta es una mafufada, y es una película preciosísima, la adoré. Pero justamente era como, ¿cómo hay que abrir la mente para entender la propuesta de una película en su conjunto? Porque me puedo imaginar un consejo diciendo, no, pues ¿cómo? ¿Esto cómo va a ser? Y luego ahí están las del solecito ahí buscando los cadáveres. ¿Qué tiene que ver, no? Literalmente esa fue la conversación que tuve con muchos posibles fondos de que, oye, esto es una tontería, ¿no? Y quizás hay que... parte del cambio es en la transparencia de ese diálogo para que como comunidad podamos participar y quizás resistir un poco y empujar y apostar, ¿no? Porque al final la película funcionó muy bien y le fue bien en festivales en otros países, en México, en Estados Unidos también. Entonces, sí funcionó el concepto, ¿no? Pero demostrarlo cuando solo tienes un papel y necesitas, no sé, $5,000 o $10,000 para salir y rodar algo y poder demostrar, como que ahí hay un abismo, ¿no? Claro. ¿Qué otras dificultades o cómo armaron sus producciones? Cuéntanos tú, de Tijuana, cuéntame, ¿cómo hiciste? Diego, cuéntanos. Pues, creo que la forma de producir la película... pues fue muy, tiene que ver como con nuestra realidad material, ¿no? Con nuestras condiciones. O sea, yo estaba cursando el séptimo semestre de la carrera en la universidad y pues yo quería hacer el proyecto. Entonces, pues no podía seguir en la universidad porque el proyecto me iba a consumir por un lado todo el tiempo y también pues no iba a poder estar pagando la escuela y el transporte y la comida, ¿no? Entonces me salgo un semestre, consigo un trabajo que me permite, pues vivo con mi mamá, pues no pago renta. Entonces, como que agarré limpio el sueldo y me puse a ahorrar. Y también con Melissa, que es la productora y también es la co-guionista. Ella también estaba trabajando. Entonces, entre los dos juntamos casi la mitad del presupuesto. Y la otra mitad del presupuesto, pues pedimos un préstamo, pedimos préstamos y para sacarla, porque también ocurrió algunas cosas que, por ejemplo, la bodega que está en la película ya no existe, pues ya se cambiaron de lugar. Entonces, nuestro tiempo se redujo. Originalmente queríamos hacer un Kickstarter para reunir la otra mitad, pero pues eso iba a ser un proceso más tardado y necesitábamos el dinero ya, porque ya no íbamos a poder grabar en ese lugar, que era muy importante para mí, porque yo ahí trabajo, ¿no? Ahí trabajé durante toda mi preparatoria y gran parte de mi universidad. Entonces, pues conseguimos el préstamo. Ya después hicimos un Kickstarter para pagar el préstamo, en realidad. Y pues sí, la hicimos de esa forma. Creo que... pues la intención que teníamos también era pagarle bien o intentar pagarle bien a la mayoría de las personas involucradas en la medida de lo posible. Comíamos en casa de mi mamá. Mi mamá me ayudó con el catering. Entonces, fui un fin de semana con ella y ella estaba así como vuelta loca. Yo le decía, no, pues quería cocinar cosas bien complejas, pozole, cosas así. Yo le decía como, no, pues algo más sencillo. Entonces, en ese sentido creo que, pues obviamente el dinero fue importante porque sin ello no lo hubiéramos podido hacer, pero pues
el hecho de que se haya creado en colectivo y pues en cierta medida pues de una forma comunitaria entre amigos, entre mucha gente de mi generación. Yo tengo 23 años. La gran mayoría de las personas involucradas pues todavía estamos en la universidad, ¿no? Yo todavía no egreso. Entonces, pues fue eso, como un trabajo, volviendo a lo de el cine se hace en colectivo, ¿no? Entre todos. También, pues, todos mis amigos ya pusieron en la campaña de Kickstarter. Entonces, fue muy bonito en ese sentido. Fue difícil, pero fue muy bonito. Y Emanuele y Eduardo de Los Plebes, vi que la película tiene que ver con Vice. No sé cómo fue de hacerse de recursos, de poder estar allí. Entiendo que uno de ustedes es de Culiacán, el otro de Caracas, como bien le dices al chavo, al plebe en la película, ¿no? Sí, mira. Sí, ¿cómo estuvo? Lo de Vice, coño. Es algo que yo en verdad me arrepiento porque ellos llegaron al final. O sea, esto fue una peli que Manuel y yo, o sea, Manuel y yo trabajamos como fixers y haciendo street casting y pues caímos con estos chavos. El director que nos había contratado desapareció, o sea, como que no dejó de hablar y de repente me escribió su asistente que estaba en Beverly Hills esperando reunirse con Salma Hayek. Y yo le digo a Manuel, bro, estamos a una hora de Culiacán, rodeado de sicarios, ¿qué estamos haciendo acá? Esto es una locura, man. Entonces, pues, nos fuimos y le dije a Manuel, bro, ¿verdad? O sea, estos chavos... Ah, porque lo que pasa es que cuando llegamos a estos lugares y estábamos haciendo estos castings, obviamente, pues, llegaba mucha gente, pues, de la maña a hacer el casting. Y, pues, eran morritos de la misma edad que estábamos buscando para los personajes. Entonces llegaban con sus radios, con su cohete en la cintura y querían hacer el casting. Y eran los mejores que lo hacían. O sea, una imaginación, una creatividad cabroncísima. Entonces, dicho eso, nos pasa que el director este desaparece, está en Beverly Hills, y Emanuel y yo como que así nos vimos así, ojo a ojo, y fue como esto, vamos a hacerlo nosotros. Algo sencillo, un documental muy íntimo de, pues que no se ha hecho antes, ¿no? Y que no hable de violencia, sino de lo que hacen estos chavos cuando no están trabajando. Y en la Ciudad de México, gracias a Cineuro, a Gabo Stavenhagen y a Francisco Vaparella, con los que yo ya había estado hablando antes para otro proyecto, les dije, men, pues tenemos este acceso, necesitamos dos celulares y algo efectivo para lo básico. Y obviamente disco duro y todo eso. Y a las 2 semanas estábamos filmando, pero fue todo súper independiente. Al final llegó Vice, porque en teoría nos iban a llevar con unas cosas, pero bueno, yo siento que es una marca muy tóxica, ¿no? Es una marca muy dañada, que la gente piensa, ah, con razón lo hizo, porque estaba Vice, nada que ver. O sea, Vice llegó al final cuando ya está todo eso listo. Entonces sí, pues, o sea, sí genera, no sé, quizás hasta cierto prejuicio, y pues yo lo entiendo, ¿no? Pero fue todo súper independiente. Sí, ahorita lo que hablaban de... como la mamá se involucró, ¿no? Y fuera algo que se tuvieron que mover y todo ese rollo. Yo recuerdo que Eduardo también lo tuve en mi casa, en un cuarto acá en mi casa, y porque pues no teníamos para un hotel, ¿no? Igual y no se merece el hotel, yo creo. Pero bueno, lo tuvimos acá en mi casa, comíamos acá en la casa y yo le dije, ¿sabes qué? Hay que agarrar un poco de dinero. Compramos una semana de mandado. Y a cuenta que pues era mi hijo también, ¿no? Y pues yo estoy casado y mi esposa pues hacía la comida. El icónico carro que da vueltas en todo el documental. Es de mi papá. Y de hecho hasta la fecha todavía lo tiene. Y ya me ven llegar como a ciertos lugares cuando lo agarro y ya dicen, ah, ahí viene el Chevy del documental, ¿no? Y yo creo que fue todo así, estuvimos... Ah, lo de la cama. Sí, también cuando ya conseguimos un departamento, ¿no? Ahí, muy cerca del lugar, de la zona donde ya
estuvimos trabajando en el área de campo. Pues ahí había una, solamente tenía una cama, pues. Entonces, Eduardo cuando llega y se acuesta en la noche, pues terminamos de grabar y luego de pasar todo al disco duro y yo me voy a la casa y él se queda allí. Y de pronto me habla a medianoche y me dice, oye, marico, dice, que acaba de llegar un chavo aquí, dice, que es el con el que vamos a compartir cama, porque es que él también ahí dormía, pues. Entonces, sí, era algo, fue algo totalmente experiencias, ¿no? Pero sí. Yo creo que esta manera de hacer el arte, pues es la manera que más cuesta, pero es la manera en que debe de ser, pues. También, yo creo que... Y también sí, una cosa que nos pasaba era que Sinaloa está llena de gringos filmando. O sea, a cada rato hay gringos de National Geographic, de Al Jazeera, lo que sea, ¿verdad? Entonces, pero estos gringos, ellos sí pagan por entrevistas, ¿no? Dependiendo del trabajo que sea. Entonces... Una entrevista con un puntero son $200, acceso a un laboratorio de fentanilo son como $2,000 por 2 horas. No era el caso de Manuel y el mío, entonces sí nos complicaba porque la plebada y la maña de ahí ya está acostumbrada a que les paguen por filmar y nosotros no íbamos a hacer esa vaina, ¿no? Entonces sí era un reto decirles, chavo, esto es diferente. Pero no tenemos el dinero, o sea, yo estoy compartiendo cama con un extraño, o sea, que nunca había conocido. Y, o sea, básicamente estoy alquilando mitad de cama, no somos como los demás. Entonces, bueno, como que sí fue muy importante dejarle claro a esos chavos que acá no había dinero y que estábamos haciendo todos con las uñas, ¿no? O sea, que no éramos como las otras producciones. Y nos complicó una vez porque entonces uno de los gringos que estaba filmando ahí comenzó a ofrecer como $10,000 o $15,000 porque quería entrevistar, creo que era al guano, un tipo de eso. Y se molestaron los jefes de ahí y dijeron, pues, ¿cómo carajo hay un gringo ofreciendo dinero para entrevistar a nuestro jefe? O sea, obviamente pensaban que eran de la DEA, una vaina así. Y nos llamaron a nosotros, a Manuel y a mí, como, hey, que ustedes están grabando y están ofreciendo $10,000 por una entrevista con nuestro jefe. ¿Cómo es eso y vaina? Y nosotros como, no, o sea, nosotros no tenemos nada que ver. Pero igual, para los ojos de ellos, $10,000. No jodas, ojalá. Bueno, para los ojos de ellos, nosotros éramos lo mismo, me explico. Entonces ahí tuvimos que parar 2 meses sin filmar hasta que se calmara, hasta que el gringo se fuera, para poder retomar esa filmación. Bruno, tú no nos has platicado de cosas que no hacemos. Y tengo muchas preguntas, que además involucran varias de las cosas que hemos hablado. Cosas que no hacemos empieza con una secuencia de las secuencias más hermosas que he visto en mi vida, de las que nunca se me van a olvidar, de las que voy a atesorar para siempre en mi corazón, que es esta especie de Santa Claus sobrevolando el pueblo de tu personaje y aventando regalos y los niños diciendo Santa Claus. ¡Qué alucinante! Empieza platicándome de tu proceso creativo, de dónde salió esa escena, de dónde salió... ese pueblo, ¿no? De Nayarit, ¿cómo alimentaste toda esta historia? Y cuéntanos también de tu seguimiento con este entrañabilísimo personaje. Cuéntanos algo, Hugo. Sí. Bueno, primero, gracias. Es chistoso ahorita que hablaba Hugo, justo. Mientras estaba hablando del diablo, estoy en el edificio donde vive el diablo, a un lado del Zócalo, y estaba pasando por allá abajito, y bueno, se me hizo muy, muy emocionante. Ver la película del director porno, pues, ¿no? Estaba hablando. Bueno, quería compartirlo porque estaba allá bajito, se me hacía muy chistoso. Y nada, igual estoy muy contento, ¿no? De poder estar aquí escuchándoles. Y bueno, pues, iba más o menos tratando de tener una respuesta a todas las preguntas de los bloques, ¿no? Entonces podría hablar horas, no lo voy a hacer. Pero de entrada, quizá sí quiero decir que, digamos, es una película que solo se pudo hacer porque se hizo con amigas, ¿no? Y amigos. Incluso al principio de la película, fue un poco tímido. Entonces, incluso para dirigir a veces cuesta trabajo, ¿no? Como atreverse a hacer algo. Y pues quien empezó, digamos, a motivar algo y llegó con 8,000 pesos y me dijo, vámonos de viaje, fue una amiga, se llama Cita. Y nos fuimos a Sinaloa, justo, porque ahí vive un tío, a explorar algo, ¿no? Con un motor que tenía que ver ahorita que hablaba Rodrigo también de la infancia y de dejar de,
callar o de hablar. Estaba un proceso que yo estaba viviendo, que yo quería, digo, a mis 31 años en ese momento, ¿no? Pero igual como queriendo atreverme a hablar de algo. Y me fui con cita a explorar algo a Sinaloa. Y estando allá en Sinaloa, con 8,000 pesos para hacer todo un viaje, llevamos una cámara, un micrófono y empezamos a entrevistar personas y a conocer. Y de pronto, por casualidad, llegamos a la frontera entre Sinaloa y Nayarit, que es Teacapán y Tecuala, más o menos. Y es una zona de manglares y estábamos en una lancha pequeñita con un niño. Y de pronto el niño nos contó que cada Navidad Santa Claus sobrevolaba la isla del Roblito, de Chalpa y creo que Las Arenitas, otra más, que está por ahí, en un vestido rojo con la barba grande, en un trineo volador de colores, ¿no? Y bueno, esa idea me fascinó, ¿no? O sea, no sabía si era real o no, pero quisimos ir al pueblo y llegamos al Roblito y había niños por todos lados, corriendo de un lado a otro, nos quedamos ahí, en la noche hubo fogatas y empezaron a contar otras historias, ¿no? El diablo había matado a dos y que habían buscado rastro, huella y no había nada, ¿no? Y que entonces era el diablo, ¿no? Porque había casquillos incluso de bala, pero no había huella de quién había sido. Entonces todo ese universo de alguna manera empezó a despertar las ganas de quedarse ahí. Y en otro viaje yo apliqué después al Fonca, ¿no? Como pensando en cómo se produce la película. O sea, primero fueron 8,000 pesos de cita, luego apliqué al Fonca y me dieron la beca de Jóvenes Creadores, la trabajé un año ahí. Ahí se involucró Andrea, que es otra amiga que editó la película y hacía sonido también. Había muy poca claridad de lo que estábamos haciendo en un principio, solo eran las ganas de estar lejos de la casa, ¿no? Y entonces más bien eran las ganas de estar con las personas, y platicar y conocer, y de pronto conocí a la familia de Arturo, del protagonista, ¿no? Pero ni sabía yo que iba a ser protagonista, estábamos ahí. Y después armé algo con lo que hice para Jóvenes Creadores y aplicamos a desarrollo de InCine, nos dieron desarrollo de InCine, ahí se introdujo Abril, la productora, ¿no? Entonces empezamos a hacer un equipo ya más sólido, empezamos una carpeta, aplicamos Coprocine, estuvimos en Tribeca, nos dieron una beca para producir también, ¿no? Para un dinero, no sé, creo que $11,000, algo así, que era muy bueno. Y luego ahí conocimos a una chica que se llama Charlotte Cook, de Field of Vision, que es una productora de Estados Unidos, que también entró al proyecto con dinero. Y luego nos invitaron a Good Pitch en Colombia y fue un momento caótico porque Abril y yo no sabíamos si queríamos hacer una película, una campaña de impacto, no sabíamos cómo se hacía eso. Entendimos que queríamos hacer una película, ¿no? Y entonces en realidad como que nos hicimos a un lado y no hicimos campaña de impacto. Y aún así, Ford Foundation le gustó el proyecto y nos dio dinero para... O sea, al final la película empezó a tener apoyo y respaldo, por suerte, ya con Abril, que es muy buena también como logísticamente para hablar y comunicar. Y ya preparamos un rodaje mucho más sólido. Yo estuve yendo a lo largo de 3 años al Roblito, a visitar el pueblo. Y después editamos un año más o menos. Estaba planeado editar 6 meses. Y de hecho la película estaba pensada en blanco y negro, ¿no? Pensando en la pregunta que hacías a Rossini. O sea, esto empezó siendo blanco y negro. Y de pronto Andrea estaba tan fastidiada del material y tan cansada que dijimos, ¿qué hacemos? ¿No? Necesitamos refrescar, pongámosla en color, ¿no? Y la vimos en color. Y así se quedó la película, ¿no? O sea, como wow, que nos dimos cuenta que en blanco y negro pues estaba perdiéndose demasiado de la vitalidad del espacio, ¿no? Y por último, digamos, para como que era algo que había pensado que quería compartir, que tenía que ver con los límites, ¿no? O sea, como que la forma de ficción y documental, porque la forma de filmar fue siempre estando ahí en el espacio, casi a una manera así en directo, ¿no? O sea, como que nunca pedimos nada, en realidad pues siempre estaba esperando que las cosas ocurrieran. Sin embargo, el montaje sí es, tomamos el material absolutamente como si fuera una película. Y ya, no importaba si era ficción o documental, ¿no? Construimos una historia, incluso después ya con la película montada, le pedimos a Dayanara, a Arturo, ¿no? Que nos dijera algunas cosas que montamos como si se hubiera dicho ella en el presente. Es decir, el trabajo en la edición fue un trabajo completamente parecido al de la ficción, ¿no? Y fue curioso cuando mostré la película con Dayanara la primera vez, porque obviamente ella me decía, es que no entiendo nada, porque esto pasó primero, esto pasó después, yo no dije esto ocurrió de otra manera. Y bueno, hablamos, le expliqué qué es el montaje, que al final... O sea, lo que estábamos tratando de hacer en el montaje era reproducir la experiencia que vivimos estando ahí, ¿no? Estábamos tratando de contarle a las personas qué fue lo que vivimos en estos 3 años conociéndola a ella, ¿no? Y entonces que el orden de los factores ocurría todo el tiempo, ¿no? Cambiaban de todas las maneras. Y lo que fue curioso es que la segunda vez que ella vio la película con público, cuando agarró el micrófono y empezó a contar su experiencia, la contaba ya como en la película y no como en la realidad, ¿no? Entonces eso me parecía bonito porque me hace pensar eso, que al final, pues, sí hay una diferencia, ¿no? O sea, sí, no sé cuáles hay y no sé qué preguntas son las que a mí se me quedan en la cabeza, pero tratamos el material con la libertad con la que tratamos la ficción y evidentemente después de Dayanara, pues ya se creyó más la película que la vida misma, ¿no? Y
me pareció bonito, pues. Pero bueno, gracias, María. Pues estamos cerrando con broche de oro con lo que nos cuentas, Bruno. Tu película es hermosísima y la tiene que ver todo mundo. Las películas que vi, todas son hermosas, todas son valiosas, todas son importantes. Me quedé con el tintero de qué hacemos con todas las películas que vi, qué hacemos con esas películas, cómo se van a ver ahora después de FICUNAM, cómo las hacemos llegar a todos lados, pero bueno, esa pregunta queda pendiente. Me están avisando que queda un minuto para que cierre esto, pero es la gran pregunta, porque de verdad no tienen desperdicio sus películas, son hermosísimas, quiero que todo el mundo las vea y a ver qué nos inventamos y a ver qué otra mesa redonda hacemos para diseñar que las películas sean vistas lo más ampliamente posible. Son joyas, todo lo que vi son joyas, de verdad. Muchísimas gracias, tengo que cerrar, me tengo que despedir de ustedes. Muchas gracias por esta plática, aprendí un montón y me dan ganas de seguir conversando con ustedes y con toda la gente que hace cine. Muchas, muchas gracias. Les mando un abrazo. Un gustazo a todos. Adiós, al rato. Adiós. Felicidades. Hasta luego, suerte, más películas. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.